Els marxadors més petits han estat els més matiners. Benjamins i alevins han fet 1.000 i 2.000 metres respectivament al recorregut del Parc de la Torre Roja. Ells són el futur d'aquesta disciplina atlètica i per encoratjar-los a seguir practicant la marxa han rebut els premis de mans de marxadores de reconeguda trajectòria. Bueno, la verdad es que es un privilegio haber contado con tantas marchadoras y marchadores de aquí, del pueblo sobre todo, que han dado tanto al deporte español. Medallas pues olímpicas, mundiales, campeonatos d'Europa. La verdad es que es un lujo haber podido contar con ellas. Des de ben joves, els atletes aprenen el valor de l'esforç que requereix l'esport. Yo tampoco he hecho marca, pero bueno, contenta de haber competido en el circuito que entreno y bueno, por una parte estoy contenta, la verdad. Tengo mucha calor y estoy un poco cansada, pero bien, un circuito duro para arriba. Sí, un poco duro. Raquel González ha estat la guanyadora de la categoria absoluta. Bueno, era la primera competición del año después de 6 meses sin competir, con muchísimas ganas de participar en esta prueba, además una prueba con tanta tradición a pesar de que haya habido unos años de parón, además una ciudad con gran tradición en la marcha, estaban grandísimos referentes animando y ha sido todo un honor competir hoy aquí. El Club d'Atletisme de Viladecans està molt satisfet amb la participació dels atletes al Gran Premi de Marxa. En total s'han celebrat 10 curses d'entre 1.000 i 10.000 metres.